Dios. Argentina me tira la pelota. Se durmió y es gol de Argentina. Y es gol de Argentina. Y es gol de Argentina. A ver, para creer. La primera que se duermen los croatas. Apareció Julián Álvarez. Realmente me deja mucha duda la jugada. ¿Qué pasó? ¿Cobró penal? Porque la seña que hizo fue quedarse en el punto del sí, penal. Sí, sí, sí. Cobró penal, Leo. Y después sacaron una tarjeta amarilla. Para mí, Julián Álvarez llega primero a la pelota y después el golero como que se lo lleva puesto. Si bien es un choque que se puede interpretar como choque casual, involuntario, creo que llevaba primero a la pelota el futbolista Julián Martínez. Daba gusto ver minutos antes cómo manejaba la pelota este equipo croata. Qué manera elegantemente Luka Modric salía, incluso con algún túnel de jugada sudamericano. Quedaron desprovistos ellos en el medio. Para mí es penal claro. La tarjeta amarilla es la correcta. Para mí Argentina tiene la gran posibilidad de anotar desde el disco blanco. ¿Y la posición de Álvarez, Martín? Eso me parece que es lo que tendrá que ver en primera instancia el VAR. Si es que participa, si no es que está de acuerdo con el árbitro, que me parece que el VAR está de acuerdo con el árbitro, porque la pelota ya la agarró Leo Messi como para rematar su primer penal de la tarde. Bien, con lo estructurado que es este equipo de Croacia, realmente me sorprendió esa dormida en el fondo. Sí, lo agarraron muy dormido, lo agarraron muy, muy estirado en ataque, muy tirado en ataque, y le costó la posibilidad de recomponer filas. Le va a pegar Lionel Messi. Los relojes marcarán 33 minutos del primer tiempo. Cuando el argentino haga estallar a toda la República Argentina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En la silla eléctrica, Livakovic. Va Leo Messi, el Mesías de la Argentina. Les tratará de armar un lío bárbaro. Toma aire. No mira el Dibu Martínez. Minuto 33, hora fatídica. Le va a pegar Lionel Messi. Tomó carrera Leo. Fuerte arriba, nada que hacer para Livakovic. Gana la Argentina, que sueña, que cree, que se ilusiona con el domingo jugar la final del mundo. Otra vez Leo Messi les armó un lío bárbaro a los croatas. El Messi argentino dice que el albiceleste sueña, cree que el domingo se puede estar en la final. Se emociona el continente. Argentina 1, Croacia 0. ¿Lo merecía Argentina? No. Pero a Messi poco le importó. Agarró la pelota, la puso en el punto del penal. Eligió a dónde le iba a pegar y hizo un verdadero golazo. Sí, hay golazos de penal. Uno de ellos, el que acaba de hacer Leo Messi. 4 pasos de carrera y jerarquía sobresaltada. Eso fue el penal rematado por Messi. De zurda, la pelota entró en el ángulo. Donde se junta el vertical y horizontal, fueron mudos testigos que ahí junto a ellos pasaba la pelota. La verdad, Messi le pegó con rabia y con ganas. Entró en el ángulo la pelota. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Con este resultado, Croacia estaría disputando el día sábado el partido por el tercer y cuarto puesto a las 12 horas. Mientras que Argentina se está instalando en la final el día domingo, 12 horas. Por otra parte, 2 amarillas en el conjunto croata, con la número 1 el golero del Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic, y con la número 8 el futbolista del Chelsea de Inglaterra, Mateo Kovacic. Con este gol alcanza al francés Kylian Mbappé, Leo Messi, me parece. Correcto, son los 2 los máximos goleadores con 5 cada uno, y por otra parte Messi se coloca como el máximo goleador de la historia de Argentina en mundiales con 11 goles. ¿Pasó a Batistuta? Lo había igualado el otro día, ahora tiene 11. Bueno, por arriba el equipo croata, manda 1, manda 2, manda 3, manda 4 hombres al área. Va a venir
el centro va a caer en el punto penal, jugada trabajada, la pusieron en el vértice del área y en el centro da un piquecito y aparece para sacar la pelota Molina y la contra de Argentina, mal parado Croacia, la pelota que la tiene Álvarez, Álvarez que va, son 3 contra 2 y le da y es gol, 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 y gol, 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 gol. Julián Álvarez, una contra fulminante del equipo albiceleste. Él la armó, él la definió con un poco de fortuna, pero con la mano de Dios desde arriba, para que Julián Álvarez en 38 minutos diga que la Argentina está 2 goles arriba de Croacia. Argentina 2-0. Todita de Julián Álvarez. La unipersonal del número 9 de Argentina, pero yo me quiero quedar con cómo nace esta jugada. Córner a favor de Croacia. La quieren hacer elaborada, la pierden y terminan pagándola con un gol en contra. Siempre voy a decir lo mismo. Los córners son para tirarlos al área, no para andar haciendo jugadas hacia atrás, hacia los costados, hacia donde sea. Argentina que aprovecha y en 6 minutos se pone 2 goles arriba. La tenencia de pelota es croata. Los ataques profundos de Argentina. Quedó desmantelado. Con una pelota a favor generaron un contraataque. Bien Argentina que la aprovechó por el medio. Desde su propio campo, dos futbolistas se desengancharon. Julián Álvarez llegó como una puñalada por el medio. Fue rebotando la pelota y parece que nunca le iba a quedar cómoda. Le quedó cómoda al borde del área chica. Ahí de sobrepique la mandó a guardar. Gana Argentina 2-0. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Con este 2-0 parcial, Croacia está disputando el partido del tercer y cuarto puesto del día sábado, 12 horas, mientras que Argentina estará disputando la final, 12 horas también, pero el día domingo. La pelota que la tiene Messi, Messi va, Leo va, Leo va, enganche y va, enganche y va, se mete en el área, la pisa, lo está marcando Barriol, sigue Messi, llega al fondo, se mete al área, la toca atrás, golazo, ¡Julián, gol! Álvarez, frotó la lámpara el genio rosarino, la llevaba atada, la despegó del botín y le dijo Álvarez, tuya Julián, la puso al fondo de la piola, el tercero argentino en 24, ahora sí, dale un beso, tapalo. Y llévatelo nomás, Argentina 3-0. El gol lo hizo Julián Álvarez, pero es por obra y gracia de un tal Leo Messi que lleva la 10 en Argentina y la cinta de capitán. Dibujó, los hizo correr, los dejó a todos uno atrás de otro apilados hasta que llegó el toque de magia para que después Julián solo tuviera que decir... Ahí va, y salir a gritarlo. Argentina es finalista de la Copa del Mundo. Messi tomó la pelota por la punta derecha, a la vieja usanza de puntero derecho. Le salió a la marca Bardiol, el número 20, croata. Créanme, le cambió de ritmo, le amagó para la derecha, para la izquierda. Por momentos Bardiol parecía que estaba en un baile, no sabía para qué lado iba a salir. Se fue hasta el fondo de la cancha Messi y de derecha le dio un pase de 5 metros atrás para la llegada de Julián Álvarez, que con toque corto la mandó a la red. ¿Qué jugada se mandó Messi? Por favor, por lejos, sigue siendo el mejor del mundo. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Con este resultado, Croacia se estaría enfrentando al perdedor de Francia y Marruecos el día sábado, 12 horas, mientras que Argentina en la final con el ganador de ese mismo encuentro, 12 horas el día domingo.